Thank you.
trabajan en el tema agrícola también, en su sembrío de sus huertas. La señora está cosechando cebolla de... ¿Cebolla de rabo, señora? O... Esta es la de rabo, la colorada. ¿La coloradita? Sí. Wow. Que es para cabrito. ¿Ah? Para cabrito. ¿Especialmente para cabrito? Para cabrito, para pato. ¿Para patito? Sí. Ah, para pato, el ceviche pato. Señora, ¿usted cuántos años tiene viviendo aquí en este lugar? Como 25 años. 25 años. ¿Y qué tal? Pues cuéntenme un poquito de este lugar, cuéntenme su... Aquí tranquilo, bonito. Antes no había luz, no había agua. ¿Ya? Alumbrábamos con velitas, pero ¿qué? Ahora ya... Ahora ya tienen su aguita, sí, tienen su... agua, de esa agua, de luz ya. Ya. Este se llama... ¿Cómo se llama este lugar? El Centro Poblado Sumanito. Centro Poblado, ¿pertenece a...? A Santiago de Cabo. Santiago de Cabo. De, ah, ese es su distrito. ¿Y su provincia? La provincia es Ascope. Ascope. Ascope, Santiago de Cabo es el distrito y este es un centro poblado. Sí. ¿Qué es lo que diariamente usted hace, señora, aquí en este lugar? Lo que lo ven, sembramos, como es casita huerta. ¿Ya? Todo lo que hay por ahí, yuquita, camotito, lechuga, cebolla, culantro, todo lo que... ¿Ya? ¿Para la venta o solamente es para...? Voy a ver, lo buscan, te llevo al mercado. Aquí, bueno. A ver, mande un saludo para todos los vecinos de San Jacinto, distrito Nepeña, provincia del Santa, que es en Chimbote. Para todos los amigos de San Jacinto. De San Jacinto. Un saludo para todos. ¿Cuál es su nombre? Acá. ¿Usted su nombre? Luciana Mesa. Muy bien. Invita a la gente que venga que vengan acá. A conocer. Acá, a conocer. Al costado hay un centro, un restaurante campestre, ya, que es el Guayabal. Ese es el, ese es como un centro turístico aquí, sí, en su lugar, para, sí, la gente. ¿Qué? La huaca que está para allá, la huaca que celebran la cruz, ya, el primero de mayo, pero ahora lo celebran acá. Señora, ¿hay un plato típico de este lugar? ¿Algo propio de este sitio? El cuy, pues. A su manera lo preparan ustedes? Sí, a la manera. ¿Cómo lo preparan ustedes el cuycito? Ajiaco de cuy, revuelto de papas, forro de trigo. Ah, con trigo, ¿verdad? Sí. Bueno. Está bien. Chambar también los días lunes. Ah, los chambar. Acá, los lunes es el chambar aquí. Sí, los lunes. Allí en San Jacinto es la causa sanjacinteña. ¿Has escuchado usted eso? No. Causa sanjacinteña. Ese es el plato típico de, propio de la, del pueblo. Ah, ya. Eso no lo encuentra en ningún sitio. Eso solamente en San Jacinto. ¿No? Iremos a la causa sanjacinteña es pescado sancochado, pescado, su papa, camote, yuca y su ají escabechado. Escabechado con cabeza de cabeza, esa cebolla de cabeza, yeah. O algunos le echan también cebollita de rabito. Y este es la causa, señora. Rico, ¿eh? Cualquier día te vaya también, visite San Jacinto. ¿Conoce, no? ¿O no? ¿Ha escuchado? Ha escuchado San Jacinto. Sí. Gracias. ¿Cuál es su nombre de usted? Flor. Flor, un saludo a la gente de San Jacinto. Ay, San Jacinto, sí, bueno, San Jacinto. Saludos para todos de San Jacinto. ¿Qué tal la venta? De muy temprano usted está vendiendo. Ah, sí, de temprano. ¿Desde qué hora comienza a vender usted en la oficina? A las 5 o 6. Cuénteme un poquito, ¿cómo es este pueblito de Sumanique? ¿Cómo es? No puedo hablar, no. ¿Es bonito, no sé, tranquilo? Sí, bonito y tranquilo. ¿Como para visitar, sí, lugares? Sí, bonito, acá es tranquilo. Entonces, invite a la gente pues a visitar su centro poblado. Ay, les invito a todos a venir a Sumanique, Cartavio. Bueno, Cartavio, qué bonito. Conocer la huaca. ¿La huaca? ¿Dónde queda eso? Por dentro. Sí, de conoce aquí. Marina, pues. Ya, ¿de aquí a cuánto? ¿Qué tiempo? 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. Vamos a seguir conociendo la huaca. Tranquilo, bonito. Un saludo más para la gente de San Jacinto. Gracias. bien amables son ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Sí, nosotros vamos a continuar. Este es Buenos Aires. Esta es la avenida Buenos Aires. Todavía vamos a... Miren cómo están... la construcción, están con su vereda y esto no es pista, esto es adoquinado, son adoquinados y por aquí venden tamalitos, ¿eh? Miren, Ethel, cómprate a ver, compra tamal pues, compra tamales a ver, de repente la gente con... ¿Eh? Aquí vienen tamales. Hola. Bueno, vamos a probar tamales de Sumanique. ¿Qué tal es? Vamos a comprar tamales. Compra unos 4, pues. A ver. Sí. Este caballero nos recibe. Y vamos a ver el tamalito. Tamalito de Sumanique. No he probado. De Cartavio, ayer hemos probado de Cartavio, ¿no? Ajá. Y está bien rico, ¿ah? ¿Eh?
pero es blanco. Sí, no tiene mucho condimento. No tiene, ¿no? Pero es bien riquísimo. Y lo curioso es que el tamal nos sirvieron con ensalada y con ají. Sale así, en San Jacinto no es así. En San Jacinto es diferente. En San Jacinto solamente te dan el tamal y listo. Acá es diferente. Sí, ya nos están haciendo entrega del tamal de su manique. Ya, a ver cómo es el tamal. Mira, con ensaladita y exquisito. Pero es con otro. Maestro. Miren, nos dan con ensalada y con ají. Y es envuelto, vamos a sacar un tamalito, ¿no? Y es envuelto con... Ah, tipo humita. Tipo humita, ¿no? Tipo humita es diferente. Vamos a preguntarle al caballero. Tamalito salió de hoy, su manica. Vamos a comer hoy su manica. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Preparación del tamalito. Me ha causado un poco de sorpresas que ustedes lo venden con ensalada y con ajicito. Sí, así es. Esta es la tradición aquí. Así es, así lo prepara acá. Mi señora la que prepara ahí. Ya. La preparación. Le... Ah, señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a preguntar, queremos saber un poquito del tamalito de aquí de Sumaní. ¿Cómo le dicen a los que son de Sumaní? Su maniquero. Ah, ya. Un ratito acérquese, señora. Aquí mi compañero no muerde. Su maniquero, ¿no? Sí. Entonces usted es su maniquera. ¿Cómo es la preparación del tamal? ¿Cómo lo hace? Con harina de maíz, y el pollo, el huevo, el aceite, ajito. Al momento que ya está listo, ¿ustedes lo envuelven con qué? Con panca de choclo, también con panca de plátano también. Pues, ya. Sí. ¿Y va acompañada la venta con qué? ¿El tamal sale con su...? Ensalada, su rocoto. Rocoto. Sí. Eso me ha causado un poco de sorpresa porque en el sitio donde estoy solamente lo venden el tamal mayormente con hojas de plátano, pero sin ensalada ni ají, no lleva nada de eso, solamente su tamalito. Y aquí me ha causado un poco de sorpresa que lo venden con su ensalada y su ají, por eso le preguntaba. Sí, pues acá sí, todas las veces que hago así con su ensalada y su rocoto. Pues. ¿Cuántos años tiene vendiendo usted, señora? Yo ya, desde que será pues 6 años ya. ¿Todos los días o hay un día especial que vende? No, acá vendo a veces de miércoles, sábados y domingo. ¿Y domingo? ¿Usted o sea, acá en Sumanique. ¿En Sumanique? Yo vendo en Cartavio. Ah, en Cartavio. ¿Todos los días venden en Cartavio? Todos los días. ¿Y domingo ya se viene? Domingo ya vengo acá en mi casa. Ya. ¿En su casa a vender? Sí. ¿Y qué tal? ¿Que la gente compra su tamalito? Sí, para desayuno o a veces para lonche. Sí, ¿y cuánto lo he hecho para mañana? ¿Y a cuánto lo vende este tamal? Un sol 20. Ya, señora, muchas gracias por darme esa referencia. Un saludo para todos los vecinos de San Jacinto. Mande un saludo a los de San Jacinto. Bueno, yo de mi parte un saludo para todos de allá de San Jacinto, de mi padre su manique. Soy su maniquera y que se cuiden. Con todos los protocolos. Y que, que vengan a visitar su pueblo. Y que vengan a visitarme siempre, a llevar los tamales. El pueblo, que vengan a visitar el pueblo. ¿Qué tiene su manique para mostrarnos? Hay muchas frutas, papa rellena también se hace acá. Ah, de lo gastronómico se está hablando ya. Claro. ¿Y en retos arqueológicos? Por acá no. La guava, hay una guaca, me han dicho, creo. Ah, sí, hay una huaca. Hay dos huacas acá. Hay un centro de esparcimiento, también me han dicho, también, un recreo, sí. ¿No? Ya, es que bonito, entonces. Sí. Bien, señora, también muchas gracias. Para que se vengan a pasear por allá. Por todo. Y además la gente es bien, bien amable y hospitalaria. Sí, de sí, su manito. Sí, todos, acá todos somos colaborados. ¿Ustedes se conocen también? Sí. Son un pueblo claro, muy, yo muy soy nacida acá. Muy bonito el pueblo, de verdad. Sí. Gracias, señora, más bien por recibirnos a nosotros. Estamos de pasada nada más, hoy ya nos vamos. Hemos venido ayer y hoy nos vamos. Ay, hemos venido a conocer un poco y a... ¿Ya ha recorrido todo? Acá en Sumanique, ahorita sí estoy recorriendo. Cartavio también, ayer estuve un poco, pero hay otros centros poblados, me han dicho. Y sí, hoy pues quiero conocer. Bajo, sí, hoy día San quiero Alto, conocer eso. Casa por Grande, ahí hay establos, todo. Vamos a ir a conocer un poco. Sí, de su, por ahí hay más de verduras. Ahí hay como granja. Qué bonito. Sí. Bien, señora, muchas gracias. Cuídese. Ya, gracias. Amigazo, gracias. Usted también venga por acá. Mande un saludo pues a la gente de San Jacinto. A ver, un saludo a los amigos de allá de San Jacinto, de acá de Sumanique, Cartavio. La zona azucarera. ¿De parte de gracias, quién? De parte de Jesús Ochoa. Muy bien, Jesús. Gracias. Este bonito nombre, ¿eh? Jesús. Gracias. Tranquilo eres, hermano. No, tranquilo. Tranquilo. Para la familia. Ese siempre, nombre. Siempre apoyándolo acá. Claro, apoyando siempre a la esposa. A ver si dan un.
Muy bien. Gracias a usted, chicos. Gracias. 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 Ya, gracias. Ya. Conversando un poco con la gente de este lugar, de Sumanique, me dijeron que hay una persona bien conocida aquí en este pueblo, que es la señora Marina, ¿no? La señora Marina es una persona bien conocida. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen a Marina? Dicen por ahí, señora Marina, ¿cómo está? Buenos días. Ya haciendo las cosas muy temprano. ¿Cómo le dicen a los de Sumanique? Nosotros somos de San Jacinto, nos dicen San Jacinteños. ¿Ustedes son Sumanique? Sumaniqueros. La Sumaniquera, entonces podemos decir. La Sumaniquera Marina nos va a contar un poquito de aquí, de este lugar. Señora, cuéntame un poquito del pueblo. ¿Cómo es el pueblo? La gente. Gente tranquila, la tradición, alegre. Su tradición, la comida, ¿cómo? Cuéntame un poquito. Acá la comida, el ceviche, el tallarín, la papa de la huancaína. ¿Ya? Un poco de todo. De todo un poco encontramos aquí. ¿No? Sí. Dígame, usted es bien popular aquí, me dicen. Sí, todos me conocen. ¿Usted ha nacido aquí? Sí, sí. ¿Usted ha nacido aquí? Usted tiene también una hermana que está en San Jacinto. ¿No? ¿Cómo se llama su hermana? Mi hermana Edith. Edith, nuestra hermana, la señora Edith está en San Jacinto, ellos son de aquí. ¿Ustedes son de aquí, de Sumanique? Sí. Todo su familia es Sumanique. Dígame, señorita, ¿usted ha visitado también San Jacinto? Sí, ¿no? Por allá un par de meses he estado. Sí, a mi hermana no visitaba. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece San Jacinto? Bonito, también, tranquilo, ¿no? Igual que aquí en Sumanique. Todos los días su labor, de muy temprano hacer limpieza y luego... Y en la cocina. También usted me contaba que... También usted trabaja, ¿no? Para sacar adelante a su familia. Un saludo a la gente de San Jacinto, señor. Que estén chévere todos San Jacinto. Soy la señora... Marina, la popular de aquí de Sumanique. Muchas gracias, señor. Bien, la señora continúa haciendo su limpieza. Vamos a dejar a la señora hacer. Hay vecinos que han salido, pues, a reunirse en este lugar. Esta es una avenida Buenos Aires, muy bonita de verdad, porque está adoquinado, está con sus vereditas y es un tema como para recorrer, ¿no? Ya los vecinos salen a hacer sus cosas temprano, hoy domingo por lo menos la familia se reúne, sale, ¿no? A pasear un poquito, a despejar, no solo es trabajo, ¿no? Y comienzan a hacer sus actividades. Un chico ya que está llevando pan, otros están ya llevando un motor. Allí las señoras comienzan a hacer su limpieza. Y así está. Esto es Sumanique en la avenida o calle Buenos Aires.